Esto es lo que necesitas saber si eres mayor de 18 años, ciudadano de los Estados Unidos y estás registrado para votar en el condado de Miami-Dade y poder votar en esta elección. Hay tres formas de votar en el 2 de noviembre: por correo, por adelantado, el día de las elecciones. Si deseas votar por correo, tienes hasta el sábado 23 de octubre a las 5 p.m. para solicitar su boleta. No puedes solicitar una boleta después de esta fecha. Una vez que recibas su boleta y la complete, coloque la boleta en el sobre secreto y luego colóquela en el sobre de devolución. Lo más importante es que no olvide firmar y fechar el sobre. Una vez que haya completado todos estos pasos, puede enviar por correo el sobre con su boleta dentro. Envíelo por correo lo antes posible. Las boletas por correo no se contarán si llegan después de las 7 de la noche el día de las elecciones. También puede entregarlo a mano al Departamento de Elecciones en el centro de Miami si lo prefiere. Votar por adelantado. Si no tiene tiempo para votar el día de las elecciones, no se preocupe, puede votar temprano. Para conocer los horarios de los lugares de votación anticipada, visite miamiday.gov y busque votación anticipada, que lo llevará a esta página. Votación el día de las elecciones. El lugar al que va a votar está determinado por la dirección de su casa. Los lugares de votación están abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche el día de las elecciones. Recuerde traer su tarjeta de información para votantes junto con una identificación vigente y válida. Para conocer su centro de votación, visite miamiday.gov y busque Vote on Election Day. Recuerde, debe vivir dentro de los límites de las respectivas comunidades que celebran elecciones para poder participar en las elecciones del 2 de noviembre. Estas son las ciudades que albergan elecciones en el condado de Miami-Dade: Hialeah, Homestead, Miami, Miami Beach, Sunny Isles y Biscayne Gardens. Si un candidato no obtiene el 50% o más de los votos en alguna carrera, las elecciones de segunda vuelta para las contiendas del 2 de noviembre están previstas para el 16 de noviembre. Asegúrese de votar.